Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a este momento que yo creo que todos queremos que sea mágico. La intención del Ayuntamiento es, en todo momento, con las diferentes iniciativas que estamos realizando, como este mercadillo que inauguramos hoy por la mañana, este mercadillo navideño, o el portal de Belén que inauguraremos mañana, tamaño real, que es pequeñito, modesto, pero con ganas de crecer, en el jardín romántico, a lo cual les invito a todos a las 7 de la tarde. Pues lo que pretendemos es que nuestra ciudad siga siendo lo que es para todos nosotros y de nuestro corazón, un lugar de encuentro, un lugar maravilloso donde estos días que se acercan todos podamos reencontrarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con aquellas personas a las que siempre hemos tenido en nuestro corazón y sobre todo, pues como siempre me apoyan mis amigos, poder reencontrarnos a nosotros mismos, recuperarnos y conservarnos. Así que sin más, quiero que puedan todos disfrutar de este encendido que se ha realizado pensando en que esta ciudad, que ya es bella por sí, sea mucho más bonita y que todos los que vivimos aquí la podemos disfrutar, todos aquellos que han tenido que marchar también la pueden disfrutar y reencontrarse con su pasado y con su tierra y, por supuesto, también todas aquellas personas que nos quieran visitar también puedan llevarse esa gran y maravillosa apreciación que tenemos los valencianos de nuestra ciudad, que es el mejor que nos ha. Así que, sin más, si cuentan todos conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sean felices y feliz Navidad a todos.